el producto porque estamos manejando mucha información y esto fue que una integrante eh, de cara, Han Seung, recibió cartas amenazantes de un antifan por un año, que aguanten, eh, en un reciente capítulo de un programa llamado Huanxin, el cual salió al aire el 10 de septiembre, la integrante del grupo cara, Han Seung, reveló que eh, un antifan eh, estaba involucrado y eh, se oyó y declaró que hubo un antifan que la acosó por un año, que primero eh, ella pensó que por las cartas que eran tan bonitas por fuera, venía bonita información por dentro y para nada. Eran cartas eh, insultantes y tuvo que soportarlas eh, un año. Yo creo que esto va a ser este, muy, muy interesante, sobre todo cuando pues, ya lo podamos ver por YouTube, porque desgraciadamente no, no podemos ver todos los eh, canales eh, coreanos vía online. Eh, ¿Qué más les iba a comentar? Ah, sí, Ayuma ya me está diciendo y recordando que en el canal 11 se estrenaron eh, unos documentales que hablan de Corea del Sur. El primer documental fue desde un punto de vista histórico. Eso fue en la semana pasada, en sábado, o en domingo, si mal no recuerdo, en que es un documental de media hora, de que hablaron de Corea del Sur. Eh, respectivamente a, de cómo surgieron, eh, cómo se levantaron, eh, cómo fue la invasión que tuvieron por parte de Corea del Norte, eh, cómo les ayudó Estados Unidos, por eso siempre hay migas con Estados Unidos, eh, cómo este, eh, China a, ayudó a Corea del Norte y pues parece que hoy iba a haber otro documental, lamentablemente. Eh, no lo vi y espero que después este Ayuma Corea en el grupo nos suba un resumen de qué fue lo que trató. Estuve yo leyendo eh, por Facebook que no les había gustado mucho el documental del día de hoy, eh, porque no ahondó mucho en lo que vendría siendo la Ola Hallyu, Pensaban que iban a meter más música y, como que estuvo redundado en otras cosas, pero bueno, el Canal 11 eh, está haciendo eh, su intento eh, por meter este tipo de programas y que los fans no solamente se vayan por la música, sino que también eh, hagan, pues, eh, o vean un documental. Que Corea es más allá que el pop coreano. Y creo que por una parte eh, está lo suficientemente bien. ¿Qué más les tenemos? Ah, sí. Eh, me corrigieron una nota aquí y pues les agradezco porque muchas veces también de donde sacamos las notas se pueden equivocar. Es de humanos equivocarse. Eh, dicen que Chan O oh, eh, no es un actor. Es eh, un profesional de, de videojuegos, pero eh, lo que sucede ahora en Corea del Sur es que eh, tuvo que admitir eh, todos los cargos de marihuana y por ahí se dice que se... ¿Qué les diré? Se, eh, que también tiene como que cargos como de asalto sexual. Que todavía eso, como que no lo he comprendido muy bien, como es un asalto y una violación sexual, algo diferente, pero bueno. este Y para esto eh, estamos esperando que salga otra nota sobre esta persona. Eh, en la segunda audiencia, ¿qué es lo que va a suceder? Para esto también los invito a cana Oriente Magazine para que. Eh, ustedes eh, puedan leer las notas más profundamente, si tenemos algún error, ¿por qué no? que nos lo digan eh, por otro lado rápidamente les voy a decir que eh, en Corea del Sur el grupo eh, Xinhua pues tiene un un, eh, un show de variedades con su nombre y para esto desde el año pasado eh, estaba saliendo, yo no sabía es que como luego dicen, eh, no podemos estar en, en todo a la vez. Y me vengo enterando que debido a que sacaron sus discos, tuvieron que pausar este programa. Y eh, a ver si encuentro la fotito. Aquí está. Y entonces este ya ha habido pláticas nuevamente para que el grupo de Xinhua eh, vuelva a, a la televisión y a la pantalla. Eh, para para septiembre supuestamente para este mes tendrían que ya estar saliendo al aire quién sabe si se vaya a retrasar otro poquito más pero los fans eh, siguen esperando eh, pues que este programa eh, se vuelva a retomar eh, qué más tenemos híjoles es que hay muchísima información una y dos montones como diría yo Uh, tenemos eh, también que les saqué una nota porque eh, como saben estamos manejando eh, los artistas que conocemos de, de Asia y claro, no podíamos eh, dejar fuera a un personajazo que es de China y tengo que hablarles de eh, Jackie Chan. Que él está por abrir un parque temático en eh, China. Ahorita les digo exactamente la locación de donde va a abrir este parque temático, en Jinshuang, en Beijing. Y va a ser en colaboración con una asociación local. Eh, este tendrá eh, cinco, pues, estará dividido en cinco como caminos y cinco temas eh, para que los visitantes puedan eh, disfrutar de este parque temático sobre todo lo interesante aquí es que eh, Jackie Chan va a hacer unas eh, donaciones de lo que vendría siendo eh, artículos eh, personales pero ojo también este al parecer eh, yo no sabía que Jackie Chan era eh, un tipo de restaurador y chin, ya nos pasamos un poquito ni modo. Este, y como es este restaurador, eh, también va a poner eh, cosas que ha restaurado dentro de este parque temático.